La educación de los hijos es una gran prioridad para los padres de familia. Es por eso que los que tienen mejores posibilidades económicas buscan inscribir a sus niños en colegios privados y de gran prestigio. Pero, ¿qué pasa cuando estos colegios tienen políticas de admisión que rayan en la discriminación? Dos madres coinciden en que el único requisito que no cumplieron fue convivir actualmente con los padres de sus hijos. Me pidieron en uno de los documentos para asentar matrícula que el papá debía estar en el registro civil. Y el segundo fue que me preguntó la ocupación de mi mamá y el barrio donde yo vivía. Eso a pesar de que no estoy en un barrio marginal o algo, de todas maneras sentí como ese rechazo, porque si yo hubiera vivido en un barrio estrato 1, seguramente tampoco el niño había ingresado. A Maricel le dieron el cupo para su hijo, pero al asentar la matrícula descubrieron que el padre no aparecía en el registro civil. Empezaron a poner trabas para negar el ingreso y finalmente le dijeron que era por falta de su carta laboral, cuando ella había pasado los soportes económicos y se los habían aprobado. Primero que todo, porque el papá del niño no aparece en el registro civil. Y segundo, me pregunta a qué se dedica mi mamá. Cuando le digo que es una profesora del Colegio Carlos Holguín Lloreda, del Guabal, no me dio ninguna otra alternativa cuando otras madres sí tuvieron oportunidad de soportarse con los ingresos de sus padres, siendo también madres cabeza de hogar o madres solteras, o que de pronto no tenían cómo soportar ingresos aquí en Colombia. La verdad, muy triste, porque no tanto por mí, sino porque quería cumplirle el sueño a mi niño, que era estudiar en ese colegio. El niño eligió el colegio, infortunadamente pues el colegio no quiso que el niño hiciera parte. Ellos dicen que sí le dieron el cupo, pero en el momento de hacer la matrícula pusieron una traba como lo de la carta laboral. Tatiana tampoco pudo cumplirle el sueño a su hijo de estudiar en el colegio que él mismo eligió. Cumplía con todos los requisitos de admisión. Habían cupos disponibles, pero el colegio simplemente le dijo no, ante lo que ella sacó sus propias conclusiones. La señora muy querida, todo, llenamos todos los papeles, hicimos todo, ella nos dio pues como la esperanza de que el niño iba a entrar al colegio, pero nos llegó una carta diciendo pues que no lo habían recibido, no nos dieron el porqué, ni nos dieron ninguna explicación, pero yo supongo que es lo más lógico, que al niño no lo aceptaron porque yo soy madre soltera. El equipo de Calido y Crónicas logró contactar a la directora de uno de los colegios implicados, quien accedió a grabar con nosotros una entrevista. Sin embargo, antes de que se transmitiera este programa, decidieron retractar la entrevista y solicitaron que no se transmitiera su versión. Después de comerciales hablaremos con la secretaria de Educación, Luz Elena Escárate, que nos hablará sobre las implicaciones jurídicas y económicas de los colegios que incurren en la discriminación. Ya regresamos. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Actualmente muchas madres se quejan de los colegios privados de la ciudad, con el común denominador de ser madres solteras. Sin embargo, no es clara la ruta a seguir en estos casos. Por eso consultamos a la secretaria de Educación. Bueno, nosotros hemos venido trabajando por lineamiento del Ministerio de Educación y por convicción de la Secretaría y por principio y defensa de los derechos fundamentales de los niños y niñas del país y de la ciudad en evitar la discriminación. De allí que el año pasado se buscó que los manuales de convivencia fueran actualizados y que cualquier tipo de discriminación fuera rechazada de los manuales de convivencia. ¿Qué hacer cuando un niño es discriminado de alguna manera? Nosotros tenemos la Oficina de Inspección y Vigilancia. Inmediatamente se acude al colegio, se revisan los hechos, se revisa porque muchos de ellos lo hacen amparados en un manual de convivencia y
si el colegio no corrige e inmediatamente recibe el niño si ha sido rechazado o toma la medida necesaria para mejorar el manual de convivencia, le iniciamos un proceso que puede llegar hasta una sanción para estos, los colegios públicos o privados que tengan este tipo de actuaciones. Algunos colegios niegan el cupo basándose en el manual de convivencia, un documento institucional que indica los valores que rige el colegio, su filosofía y su norma. Sin embargo, la Secretaría de Educación es clara en que los manuales que contengan reglas excluyentes y discriminatorias deben ser modificados. Inicialmente, Inspección y Vigilancia es la que vigila los colegios públicos y privados, vigila la actuación de sus rectores y docentes y verifica frente al manual de convivencia si hay algún tipo de discriminación hacia un niño o una niña. Los padres de familia deben ponerla, el acudiente del niño, si alguien dentro del colegio se da cuenta, o sea, podemos recibir la denuncia ciudadana, siempre y cuando el hecho pueda ser probado. Si un padre de familia cuenta con documentos, grabaciones o cualquier material que le permita probar que su hijo fue rechazado sin razón alguna, puede denunciar el caso y recibir todo el apoyo para un debido proceso. Primero, está contra todos los derechos fundamentales de los niños y puede ser objeto primero de una reconvención buscando que corrija el hecho causado, y si esto no se da, podemos llegar a un proceso de sanción. ¿Existe la política de no aceptar niños de padres separados en algunos colegios de Cali? De ser así, no podemos olvidar que la educación es un derecho contemplado en la Carta Magna de nuestro país, que es fundamental y que debe ser inviolable. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Corrupción y educación fueron uno de los temas abordados en el foro Hacia dónde va Colombia, el cual tuvo como exponente al precandidato y político Sergio Fajardo. En el conversatorio realizado en el Pedro Elías Serrano, se expusieron las diferentes problemáticas generadas por los malos manejos administrativos en el país. En cualquier pueblo, y estoy hablando pueblo Medellín, Cali, hasta Dagua, ¿sí? Todo el mundo sabe quién anda, con quién anda y qué pasa. No vote por ese, no vote por un corrupto porque va a ganar y después nos va a robar. La construcción por una sociedad más tolerante y equitativa fue uno de los puntos de interés que expuso el precandidato, dando a conocer lo comprometido que está con el proceso de cultura ciudadana en el territorio nacional. La dignidad empieza por la calidad de los espacios y el mensaje es: aquí es donde se da el cambio. En ese lugar van las juntas de acción comunal, se reúnen los líderes, allá la maestra y el maestro tienen su salón, su cuarto, porque tienen que vivir en la escuela, en las condiciones en que están, allá es la alimentación para los niños, las niñas, y la comunidad se va transformando alrededor de la escuela. La decana Ivonne Góngora, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali, manifestó la importancia de este tipo de foros para realizar cambios desde la academia. Desde la facultad lo que hemos querido es proyectar a nuestra comunidad académica que conozca un poco todas las apuestas que tenemos en que tienen nuestros líderes y académicos en el país. De igual manera, Ricardo Astudillo, docente de dicha facultad, indicó que este tipo de conversatorios permite que haya una retroalimentación entre lo que está aconteciendo en el país y los planes académicos sociales que se desarrollan desde el alma mater. Escuchar un líder nacional como el doctor Sergio Fajardo es sin duda alguna mirar hacia dónde va el país, como hemos titulado esta conferencia con él, y poder orientarnos y enmarcar la universidad dentro de ese mismo propósito, que es seguirle apostando a un país en paz a través de ideas nacidas desde el ámbito educativo. La Universidad Santiago de Cali continúa comprometida con el desarrollo social de Colombia, generando espacios de debates con miras a contribuir desde lo académico a un país mejor.
9 estudiantes de la Universidad Santiago de Cali fueron seleccionados para participar del Encuentro de Semilleros AFACON, Asociación de Facultades de Comunicación. El encuentro, que tiene como sede la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, se llevará a cabo el 31 de marzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde del presente año. Javier Fernando Camacho, con su estrategia de comunicación para la visibilización del municipio de López de Micay, Cauca, fue uno de los seleccionados para representar la universidad, quien además debe presentarse en el semillero departamental por haber clasificado en el semillero regional y con grandes posibilidades de presentarse en el semillero nacional. Es un trabajo que se viene realizando hace muchísimo tiempo, una estrategia de tratar de visibilizar el municipio de diferentes formas, diferentes maneras, y ahora ser parte de estos semilleros y presentarme en diferentes partes del país y hablar del municipio de López de Micay, pues es una puerta grandísima para cumplir el propósito que es visibilizar el municipio de López de Micay. La Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali muestra su progreso académico representado en la acreditación de alta calidad del programa de comunicación y publicidad y de crecimiento profesional de cada uno de sus estudiantes. Cincuenta decanos que conforman la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencia, ACOFACIEN, asistieron a la Universidad Santiago de Cali para su edición número 30. Debatieron temas de interés que atañen al desarrollo de los estudios de ciencias en Colombia. En este caso particular nos vamos a ocupar de discutir esencialmente cuál debería ser un esquema de la estructura de un sistema de ciencia y tecnología para el país y cómo las facultades de ciencias y las universidades en general juegan un papel en la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo. Sandra Castro, decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Santiago de Cali, resaltó la importancia de ser parte de dicha asociación que busca el bien común de todas las facultades del país que la integran. Pertenecer a ACOFACIEN es muy beneficioso para la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Santiago de Cali porque nos permite a nosotros interrelacionarnos con los diferentes decanos de las universidades en el área de las ciencias y poder hacer uniones estratégicas tanto en movilidad estudiantil, profesoral, hacer una discusión permanente sobre las tendencias de la educación de las ciencias en Colombia y proyectarnos hacia la solución de problemáticas puntuales. En el evento, el doctor Jaime Cantera fue nombrado como nuevo director ejecutivo de ACOFACIEN. Contó con la asistencia del rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, quien resaltó la importancia del alma mater de ser sede del encuentro, además de participar activamente en los debates sobre políticas públicas. Son muy importantes, de pronto no fortalecen proyectos en sí, pero sí la parte general. Esto tiene que ver precisamente con las formas, con las orientaciones y con los lineamientos hacia dónde va el país en materia de ciencia y tecnología, y esto efectivamente tiene que repercutir en los proyectos y en lo que se vaya a hacer ya desde el punto de vista netamente académico. El programa de Fonoaudiología celebra la Semana Internacional de los Centros de Escritura y el quinto Día Institucional de la Oralidad Académica, con el propósito de que los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali fortalezcan competencias comunicativas para el desempeño personal y académico. Tenemos talleres de oralidad académica que vienen en 8 módulos. Los estudiantes cómo se enfrentan a un público con los estudiantes y el docente, iniciando pues con la fluidez verbal, la postura, la respiración. Durante la semana se realizaron dinámicas y conversatorios y también se dieron a conocer los servicios del Centro de Lectura y Escritura y Oralidad Académica
con talleres de ortografía y lectura interactiva. Las asesorías que se hacen son asesorías individuales y asesorías grupales en el marco de las tres competencias. O sea, son asesorías por procesos donde vamos a trabajar la escritura, la lectura, oralidad o los talleres grupales que son, esto ya son más disciplinares. Es totalmente gratuito para los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Con esta iniciativa se busca formar seres integrales y aportar soluciones creativas y razonables para mejorar la calidad de vida de quienes tienen discapacidades en la comunicación. Adrianita Ávila es mi hija y Jefferson Benjumea es un chico que empezó con Adriana desde que tenía los 9 añitos. Ellos se vuelven pareja, ¿sí?, de baile. Nosotros éramos un grupo de 5 parejas de niños y éramos 2 madres que nos fuimos a los Estados Unidos buscando oportunidad. Muchos colombianos viajan a Estados Unidos tras el sueño americano de obtener un trabajo para dar un buen futuro a su familia, pero los padres de Adriana Ávila y Jefferson Benjumea iban con el objetivo de preparar física y mentalmente a un par de niños que demostraron que con talento serían en el futuro los grandes representantes del baile deportivo. De aprender, de tomar clases, de que los chicos se prepararan como tenía que ser. Trajimos aquí a la Secretaría de Deporte en ese entonces la propuesta del baile deportivo. Tuvimos un rechazo bastante fuerte, pues porque salsa Cali, la capital de la salsa, pues caleña, y no nos entendían lo que queríamos. Sin embargo, nos atrevimos a hacer un show en una competencia grande que había aquí en Cali y presentamos los niños. Eso fue de alto impacto, obvio. Hubo mucha gente de Cali que nos puso mensajes, de hecho eso está en YouTube, los invito para que lo vean, desde qué año estamos con el baile deportivo. Y no, hay gente que nos rechaza, que eso iba a ser malo, que eso iba a hacer dañar la salsa en Cali, que eso no iba a traer nada de frutos. Sin embargo, con todo ese poco y cantidad de cosas que nos dijeron, seguimos, nunca paramos. Adriana y Jefferson tenían claro que en Colombia no existían los espacios adecuados para la preparación física de unos juegos como los World Games 2013. Es por esta razón que deciden viajar a Atlanta, Estados Unidos, donde además de estar entrenándolos se preparan psicológicamente, pues estos jóvenes tienen muchas expectativas ya que van a representar a todo un país. Mi opinión es un poquito comparativa en cuanto a los Juegos Olímpicos. La preparación que estos bailarines tienen es muy similar a la de un atleta de alto rendimiento. Ellos tienen que entregar toda su vida a este arte. Son personas que se preparan desde la parte nutricional, el acondicionamiento físico y hasta una preparación psicológica para llegar a un entrenamiento y para llegar al momento de una presentación o una competencia. Era un reto más por su país, por la gente, por el público, que con ellos mismos, o sea, eso era de honor, eso era una cosa de honor, era un miedo. De hecho, tuvieron todo el tiempo el acompañamiento del psicólogo, porque no iba a ser fácil si no hubieran ganado, porque era todo un país y un estigmatismo de que Cali, capital, íbamos a representar la salsa en deporte, o sea, o ganábamos o ganaban. Era bien, bien difícil. Sí, en la Plaza de Toros de Cañaveralejo se vivió otra gran fiesta, donde Colombia consiguió una medalla de oro gracias a la modalidad del baile deportivo en el tema salsa. En 1:30, sus movimientos, alegría y su espíritu salsero convencieron al jurado, que les entregó el puntaje más alto.
Así Arián Ávila y Jefferson Benjumea ratificaron por qué Cali es la capital de la salsa. Han pasado varios años del logro y la medalla de oro obtenida en la categoría bailarines deportivos en los Juegos World Games 2013 y aún no les han pagado el dinero obtenido en las justas a Adriana Ávila y Jefferson Benjumea. Soy Adriana. Dicen simplemente... Nosotros queremos es un espacio, pedimos un espacio donde podamos hacer más campeones y más deportistas como nosotros. Entonces nos otorgan un espacio, gracias a la doctora Clara, gracias al alcalde en ese entonces, Guerrero, de la 39. O sea, ahí estábamos súper bien, íbamos... Súper, hasta que llega el momento del escenario, él lo necesitaba pesas y nos sacan de allí. Ahí termina, ahí yo creo que viene el dolor más fuerte para nosotros, porque nosotros no queríamos ni siquiera reclamar lo del dinero. El tema del dinero se vino a tocar ahora, pero porque también se cometió una injusticia. O sea, yo estoy reclamando en sí de que se ponga más atención a este deporte. Cali Hoy Crónicas buscó a la presidenta de la Federación de Baile Deportivo, Viviana Urbano, para obtener respuesta ante la situación que hoy nuevamente mancha el nombre de la Federación Colombiana de Baile Deportivo. Para poder que un deporte esté dentro del Sistema Nacional del Deporte, tienen que existir una federación que es una sola por el país, unas ligas que debe ser una sola por cada departamento, unos clubes que pueden ser muchos clubes dentro de la ciudad y unos deportistas que estén afiliados a esos clubes. Entonces, como es una cosa nueva, o sea, antes eso no existía en Colombia como deporte. Entonces, es llegar a cada persona y explicarle que esto es un deporte que hace una mutación y que va a estar en un escenario diferente y que es chévere. Entonces, venga y verá, yo le cuento cómo se hace y ta, 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 ta. Es un proceso complejo, demorado y no se hace de un día para otro. En Colombia, legalizar la disciplina de baile deportivo se demoró más de 7 años y esto afectó a Adriana y Jefferson con el incentivo económico. Lo sabían, claro, de hecho ahí hay fotografías y conversaciones que tengo con su dirigente donde le contaba cómo iban las cosas y qué estaba pasando y qué hacía falta y todo eso. Hace 2 días me contaron que el incentivo económico de Jefferson y Adrianita, los 60 millones de pesos, se los van a entregar a ellos y a otras personas que obtuvieron medallas importantes de altos logros cuando sus federaciones estaban en la misma situación que nosotros. Creo que una medalla de oro en los World Games tiene la misma magnitud de una medalla olímpica. Con el apoyo de la doctora Clara Luz Roldán, presidenta de Coldeportes, se está dando solución al impasse que vivieron los integrantes del Club Imperio Juvenil en los World Games 2013. Estoy completamente segura que se va a lograr, porque la doctora Clara está con los deportistas. Sé que lo vamos a lograr, pero más que eso, es simplemente pedir de que haya alguien que coja en cabeza de la federación y nos haga grandes, porque hay mucho talento, no solamente Imperio Juvenil, hay casi 16 clubes aquí en Cali, que lo que necesitan es una oportunidad. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como @CaliHoy1 y en YouTube como CepaFCP. Esto fue Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.